La información la ofreció el presidente de la Junta de Vecinos de Vista al Valle, Pedro Pablo, quien explicó que las movilizaciones se realizarán debido a las promesas incumplidas de Edenorte en torno a la instalación del servicio 24 horas de energía eléctrica, por lo que el martes de la semana próxima realizarán movilizaciones. A partir del martes 9, Vistalvalle tendrá intranquilidad en lo que es en la calle. Tendrá mucha intranquilidad en la calle porque no vamos a tolerar más ni esperar más a Edenorte a que quiera hacer las cosas cuando ellos entiendan y cuando ellos quieran. Nosotros como comunitarios merecemos respeto, merecemos lo que es por lo menos que se nos trate con mucho respeto, porque somos los que pagamos nuestro dinero. Queremos hacer mucho ahínco en lo que es la policía. Somos todos de Vistalvalle. No queremos por lo menos maltrato con los compañeros de las organizaciones que saldrán a la calle a protestar en caso de responsabilidad de Edenorte. La información fue ofrecida en medio de una reunión con residentes del referido sector. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.